Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. El día de hoy vamos a empezar a ver procesos estocásticos a tiempo continuo. Vamos a ver un par de generalidades y luego vamos a empezar con procesos de Poisson. Creo que sí nos da tiempo hoy de empezar con procesos de Poisson, pero si no, a ver hasta dónde llegamos. Mientras, vámonos al pizarrón. Ok, entonces esta, se me olvidó decirlo, lo aclaro por si no estaba claro todavía. Esta es una sesión más de la introducción a probabilidad y procesos estocásticos. Entonces hoy vamos a hablar de procesos a tiempo continuo. Hasta aquí habíamos hablado de cadenas de Markov, que son de tiempo discreto. Y bueno, hoy vamos a empezar a hablar de procesos de tiempo continuo. Vamos a dar un par de definiciones que realmente generalizan lo que ya habíamos hecho. No tienen mucho más que decirse. Y vamos a empezar a hablar de algunos procesos que son interesantes. Entonces vamos a hablar de procesos estocásticos. Un proceso estocástico es una familia de variables aleatorias XT parametrizadas por alguna variable temporal siempre que T pues sea un subconjunto de naturales. Diremos que si T es de tiempo discreto o a tiempo discreto, en caso contrario, diremos que si T es a tiempo continuo o de tiempo continuo. Como siempre, aquí pues estamos hablando de objetos que habitan en un espacio de probabilidad. Ese espacio de probabilidad pues sigue siendo el espacio muestral, se sigue llamando omega, y digamos que en la parte temporal lo que hace es mandar para cierto tiempo t el estado determinado por la variable aleatoria xi al tiempo t con este parámetro omega. Esta de aquí pues va a ser una trayectoria, ¿no? Esta se le llama, esta T. T es llamada trayectoria muestral, ¿no? Fijamos una muestra en el espacio y entonces nos fijamos en qué pasa con el proceso después de considerarlo con su evolución respecto del tiempo, ¿no? Ahora,
Vamos a decir que una familia de sigma álgebras es una filtración, eso ya medio lo habíamos visto, ¿no? Entonces, un proceso estocástico, bueno, vamos a recordar, ¿no? Una familia de sigma álgebras en el espacio muestral, digamos, T parametrizadas. Es una filtración si digamos la F que corresponde a S está contenida, la F que corresponde a T y todos están contenidos en la F original con S y T en T ordenados. Ahora, vamos a decir que un proceso estocástico T parametrizado xi de T. Es una martingala, ya lo habíamos visto también, respecto a la filtración F de T, sí, pues lo que ya habíamos visto, ¿no? La xi de T es integrable para todo T. Xi de T es F de T medible para toda T. En ese caso vamos a decir que la Xi está adaptada a F, ¿no? Y que la Xi de S igual a la esperanza condicionada de Xi dado F de S o F sub S. La xi de S es la esperanza condicionada de xi dado F de S. Ok. Entonces, ya. Esas son las generalidades que necesitábamos tener de momento. Y ahora vamos a hablar de un proceso o de un tipo de proceso particular. En este caso son los procesos de Poisson. Y aquí los procesos de Poisson tienen que ver con dos cosas que nos interesan. Una es procesos que dependen de variables aleatorias que se distribuyen como una exponencial, y la otra es que vamos a hablar de procesos sin memoria, ¿no? Parecido a los procesos markovianos. Ok. Ahora vamos a decir que una variable aleatoria eta tiene distribución exponencial con parámetro lambda si la proba del evento eta mayor que t es exactamente e a la menos lambda t con t positiva. Ok, entonces, ¿qué cosa es un proceso de Poisson? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de un proceso, de una
variable aleatoria que se distribuye como un exponencial, y un fenómeno que nos puede ayudar con esto es, por ejemplo, la emisión de energía de cómo se va desbaratando el material radiactivo, ¿no? Entonces podemos pensar en que una muestra radiactiva de algún material emite alguna cantidad de partículas, ¿no? ¿Cuándo lo hace? No estamos seguros, pero sabemos que lo va a hacer si empezamos la medición en determinado momento. Lo va a hacer de forma decreciente a tasa constante. Pero no sabemos los tiempos precisos de en qué momento está haciendo cuál emisión, cuándo se va a dar esa emisión. Entonces son los tiempos aleatorios. Entonces una muestra radiactiva emite partículas a tiempos aleatorios. Entonces el evento que nos interesa es el evento de que no se emita ninguna partícula hasta un tiempo T, ¿no? Entonces lo que sabemos es que en promedio esto va a ser como e a la menos lambda t, por alguna constante que es la cantidad inicial de partículas, ¿no? O de masa que tiene el material. Entonces es un fenómeno de decaimiento. Ahora, vamos a llamarle eta, es llamada decaimiento exponencial. Ahora, vamos a llamarle eta a la primera emisión. Primera emisión. Y lo que se tiene es que la prueba de que esa primera emisión ocurra después de cierto tiempo T. Este es el tiempo de primera emisión. Pues se va a distribuir como una exponencial, ¿no? Ok. Entonces, en general, ¿cómo vamos a construir un proceso como el que nos interesa? Este, digamos, es un genéricamente una variable aleatoria que se distribuye como un exponencial. Entonces, lo que vamos a hacer para el proceso de Poisson es una cosa más. En principio, no importa las emisiones posteriores, no les importa cuándo fue la primera emisión, ¿no? Nos importa en términos de cuándo es la primera medición. Pero en términos probabilísticos, no es interesante cuánta masa había en la medición anterior, ¿no? Lo que es interesante es esta tasa de acá. Entonces, este es un tipo también de proceso sin memoria. Entonces, vamos a hacer la construcción formal, bueno, no formal, abstracta del proceso de Poisson, ¿no? Entonces, vamos a considerar
eta i, una sucesión de variables aleatorias. Independiente. Y vamos a pedirle a estas variables aleatorias independientes que se distribuyan como un exponencial con parámetro lambda. Entonces supongamos que esta sucesión de variables aleatorias, en términos de lo que estamos escribiendo arriba, es la sucesión de tiempos de la de tener una enésima emisión, ¿no? Entonces, si escribimos xi n como el tiempo de la enésima emisión, pues esta la podemos escribir como la suma de todas las probas de haber recibido la emisión en de haber tenido una emisión en todos los tiempos anteriores, ¿no? Entonces, la suma desde que i vale 1 hasta n de las eta i. Y vamos a suponer que xi de 0 pues es igual a 0, ¿no? Y la parte importante acá es que xi de n más 1 es más grande que t, y t es mayor o igual que la xi n, ¿no? Entonces, el número hay tantas emisiones al tiempo t como el máximo de las n tales que t es mayor o igual que xi n. Ok, ahora, ¿qué cosa es el proceso de Poisson? Vamos a decir que n de t es un proceso de Poisson si n de t es igual al máximo de n tal que t es mayor o igual que xi n, con xi n igual a la suma desde que i vale 1 hasta n de las etas i's, con o donde eta i es una variable independiente, distribuida exponencialmente. Con parámetro lambda. Y algo me está faltando. No, no estoy seguro. Digamos que con eso. Ok. Ahora, una trayectoria muestral de un proceso de Poisson de este proceso, ¿cómo se va a ver? Pues vamos a ver. Digamos que aquí, entre el 0 y xi
1, pues va a valer 0, ¿no? Vamos a ponerlo en rojo, la trayectoria muestral. Vale 0 en el inicio, ¿no? Este es el XI 0, este es el XI 1, y aquí da un salto a algún valor, ¿no? Y tiene ese valor hasta ser XI 2. Perdón, esta bolita no va aquí. XI 2, XI 3, XI 4. Entonces en el XI 2 vamos a tener otro salto. Y esto hasta el XI 3. Y acá tenemos otro salto. Y nos vamos al XI 4. Y así. Entonces, lo otro que tenemos que escribir es que una variable aleatoria, ¿no? Tiene distribución de Poisson. Con parámetro lambda. Lambda mayor que 0. Si o alfa. Si la prueba de que no sea igual a n es un exponencial e a la menos a. Perdón, no menos a, menos alfa. Multiplicado por alfa a la n sobre n factorial n naturales. Ok. Entonces, de aquí nada más quiero ver que el proceso de Poisson se distribuye según una Poisson, ¿no? Que parece bobo, pero siempre es bueno pararse como en estas cosas, ¿no? Entonces, vamos a decir que NT tiene el distribución. Ya no lo voy a poner de Poisson, voy a ponerle directamente e a la menos lambda t, lambda t a la n sobre n factorial, y entre paréntesis si le ponemos el proceso de Poisson, es Poisson distribuido, ¿no? Con el mismo parámetro, ¿no? Vale. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba? Vamos a observar. Que los conjuntos n de t menor que n y xi n mayor que t son exactamente la misma cosa, ¿no? De tener menos que n emisiones es lo mismo que el tiempo de la enésima emisión ser más grande que el tiempo t, ¿no? Ok. En efecto, basta calcular que P de N de T igual a
n es igual a la prueba de que n de t es menor que n más 1 menos p n de t menor que n, y esto es igual a la prueba de que xi n más 1 sea mayor que t menos la prueba de que xi n es mayor que t. Ahora, vamos a probaremos por inducción sobre n. Que la prueba de que xi n sea mayor que t es una exponencial, es una de Poisson, por la suma de las k igual a 0 n menos 1 de lambda t a la k sobre k factorial. Y luego pues ya vamos a, esto ya nos da el resultado, ¿no? Para n igual a 1 es bastante trivilín, porque tenemos p de xi 1 mayor que t, esto es p de eta 1 mayor que t, y esto es simplemente e a la menos lambda t, ¿no? Y lo demás pues queda como un 1. Ahora, vamos a suponer, suponemos válido para xi n, y vamos a escribir xi n más 1 como suma de variables aleatorias independientes. Pues la xi n y la eta n más 1. Entonces tenemos que la proba de xi n más 1 mayor que t va a ser la proba de xi n más eta n más 1 mayores que t. Y esta la vamos a separar como la proba de que eta n más 1 sea más grande que t y la proba de que xi n sea mayor que t menos eta n más 1. Esto, esta de aquí, pues es una exponencial. Ya. Luego, esta la vamos a escribir en términos de la densidad. Entonces, p de xi n más mayor que t menos s por la densidad de la eta más 1. Todo respecto al parámetro temporal. Esto es e a la menos lambda t más la integral de 0 a t de otra vez esta de aquí ya es una exponencial, e a la menos lambda t menos s. Y esta densidad la vamos a escribir como suma. K igual a 0 n menos 1 de lambda t menos s todo a la k sobre k factorial. Y lo integramos respecto de s. Esto podemos sacar esta exponencial y la suma también, porque vamos a poder escribir al menos el pedazo que depende únicamente de lambda. No vamos a tener aquí términos del orden del tipo lambda a la k por t menos s a la k. Entonces podemos sacar lambda a la k sobre k factorial. Esto es e a la menos lambda t más esto por 1
más la suma desde que k vale 0 hasta n menos 1 de lambda a la k sobre k factorial. Todo esto y esto de aquí está multiplicado por la integral de 0 a t de t menos s a la k de s. Entonces aquí me va a salir ya una k. En el momento de integrar esta parte me va a salir un cuadrado, pero va a ser una t cuadrada. Y voy a poder completar esta parte de aquí de la siguiente forma. Esto me va a quedar como e a la menos lambda t por la suma desde que k es igual a 0 hasta n de lambda t a la k sobre k factorial, que era lo que queríamos demostrar. Entonces esta densidad, pues nos hace el truco sucio para terminar la prueba, ¿no? Entonces, bueno, con este resultado paramos hoy y nos vemos en una siguiente sesión. Vamos a seguir hablando de procesos de Poisson y cuando acabemos esto vamos a empezar a hablar de caminatas brownianas. De momento le paramos aquí, nos vemos en una siguiente sesión.